punto que otra vez sale de nuestro sentido común. Aquí hay un valor constante y único de energía. Imaginemos 650 nanómetros. Al recibir el empujón, va a pasar tal vez a 485 nanómetros. Y cuando se canse de estar aquí arriba, va a regresar. Y hay una diferencia de energía entre ambos. Pasan dos cosas. La primera, cuando pasa de un valor de energía a otro valor de energía, es aquí donde ya parece magia, pero no lo es. Pasa de un valor de energía al otro sin pasar por energía. Sale del sentido común. Yo, Raúl Alba, para pasar del nivel de energía del piso al nivel de energía potencial gravitacional del banco, debo pasar por el medio. ¿Sí? Imaginen que ahorita me ven, no me ven y me vuelven a ver. Es lo que pasa con los electrones. Finalmente, estas observaciones experimentales de electrones de diferentes elementos químicos, cuando eran sometidos al mechón de Bunsen, porque digo, cuando se queman, era el experimento típico, vamos a quemarlos. Es un trance, es así, lo estoy quemando. Lo estoy quemando socialmente. No. Cuando lo someto al calor del mechón de Bunsen, los elementos químicos distintos van a emitir diferente luz. Y de esa manera se obtuvieron patrones distintos espectrales para diferentes elementos químicos. Entonces, me sugiere algo respecto al átomo de Rubens. Que los electrones no están aquí todos juntos, combinados, los diferentes electrones que tenga cada elemento químico, en esa nube electrónica para darle forma al átomo. No. La diferencia entre el hidrógeno y el siguiente elemento químico, por tamaño, por masa incluso, por masa de su átomo, ¿cuál es el siguiente elemento químico? ¿Después del hidrógeno? El hidrógeno. Por cierto, química sabemos que los diferentes elementos químicos que se van identificando, no solamente por las propiedades físicas, color, dureza, estado físico de los diferentes compuestos, de las diferentes formas de materia, sino que cuando combinaban unos con otros, se obtenían compuestos específicos. Y cuando se empezó a medir las proporciones entre cada uno de esos compuestos o elementos, las proporciones variaban entre muchos de ellos, pero eran siempre constantes, por ejemplo, para un mismo elemento. Por ejemplo, el sodio siempre se encontraba en proporción de uno a algo con los demás. ¿Sí? Igual el hidrógeno, igual el potasio. De ahí se dedujo que estos elementos químicos solamente podían combinarse de una única manera con otros elementos químicos. En cambio, el oxígeno siempre tenía proporciones de dos. ¿Sí? Por eso es que con el tiempo se dedujo que la capacidad de unirse o de enlazarse de elementos como el sodio, como el litio, como el potasio, como el hidrógeno es de uno. Solamente forman un enlace con los elementos químicos. Nadie ha encontrado un hidrógeno o un sodio que forme dos enlaces. En cambio, el oxígeno puede formar solamente dos enlaces, ya sea con dos elementos químicos o dos enlaces con un elemento químico. Pero nadie encontraba un hidrógeno, un oxígeno que forme tres enlaces. Eso depende de la ley de proporciones, que fue también la aportación de Dalton. De eso lo llevó, de hecho, a desarrollar el modelo de Dalton. Entonces, el helio, ¿qué se diferencia del hidrógeno? En que su masa es el doble del hidrógeno.
La masa del helio es 1, del hidrógeno es 1, la masa del helio es 2. La masa, ¿cuál sigue? El litio. La masa del litio es 3. La masa del es, siempre me hago bolas, ¿perillo o borro? Aquí pues traigo mi tabla periódica. En el librote este viene al principio o al final, creo que al final. Al final viene la tabla. Acá está. Bueno, ya me dijeron allá, ¿no? Es berilio. Para no perder tiempo en buscar la tabla. Entonces sí, el berilio. ¿Sí, berilio? Sí. ¿No era el berilio? Dogma de que les creo. No, no les creo, luego lo voy a contestar. 5, ¿cuál es el 5? ¿Cuál? Ah, es el 5. Es el 5. No, ¿cuál es el elemento con masa 5? ¿Masa? No, espérenme. Es que aquí estoy poniendo. Ah, ya. Otro detalle importante: Rutherford descubre el núcleo atómico. ¿Sí? El núcleo atómico. Y se observa que la proporción de la masa atómica es, depende de esto, no de lo que se observa en el efecto fotoeléctrico. En el efecto fotoeléctrico se encuentra que siempre los elementos sueltan uno o dos o un poco más de carga. ¿Bien? Pero la masa se distribuye de manera proporcional diferente. Está yo confundiendo el número de electrones que puede perder fácilmente con la masa. ¿Cuál era entonces esa? Estaba yo confundiendo qué número con cuál otro número. La masa con cuál estaba confundiendo. Con el número atómico. Entonces, la masa del litio no es 3. La masa del helio tampoco, pero la masa del helio sí es 2, pero la masa del litio no es 3. Si no me equivoco, protégenlo, debe ser 6. Porque su número atómico es 3. El número atómico del helio es 3. La masa es un poco más que 2, 2 punto y algo. ¿Sí? ¿Cuál sigue entonces? Sigue el berilio, pero ¿cuál es el número de la izquierda y cuál es el número de la derecha? ¿Sí buscamos la tabla? Está sin nada, sin nada. El otro día la vi y ahora que la quiero usar no me. ¿Cómo no es la tabla? Es la otra tabla. Ya encontré una de las tablas. Es una tabla que me dice aquí atomic weight, masa atómica. Bueno, weight es peso, pero no es el peso, porque el peso es una fuerza, es la cantidad de materia acelerada, eso es peso. La cantidad de materia es masa. Pues que este libro ya es viejito. Y acá, bueno, acá lo que tengo dice hidrógeno 1, helio 2, litio 3, pero es el número atómico. El peso o masa atómica es 6.9, de hecho. Déjenme ver. 6.9, o sea, casi 7. La masa atómica es 7 onzas. Luego sigue el berilio, número atómico 4. Masa atómica 10, no sé, 9. Berilio, luego sigue boro. Luego, no sé si se lo saben, carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, no estamos hablando de los bioelementos, estamos hablando de los elementos. Oxígeno, flúor, ¿sí? Ok. Números, pues no hay pierde, 5, 6, 7, 8, me faltó uno. Ah, no, sí está bien, 9. Me quedé pensando en el que sigue, en el 10. ¿Cuál es el 10? Neón. Masas, las masas, la del oxígeno es, esta sí me la sé, 16. La del nitrógeno no me la sé. La del nitrógeno es
14, la del flúor es 18, casi 19. Y me falta el carbono. El carbono es, ¿qué? 12, ¿no? 12, 16, 14, 12, 10. ¿Será 10? 10.8, casi 11. Eso, digo, nunca te digo por qué el oxígeno es 16. De hecho, el oxígeno es menos de 16, ¿no? 15.9999. Nunca he entendido por qué. Y la verdad tampoco me importa. Bien, no lo he necesitado todavía, ya que lo necesite sí me importará. Entonces, ok. Vamos terminando con esto. Lo que se observa cuando cada uno de estos elementos químicos se pone en el mechero de Bunsen, o al revés, los tengo sin emitir luz y los ilumino, es que cada uno de ellos me va a dar un diferente patrón de luz. Ya sea que emito gasol, pero son inversos. Finalmente los patrones son iguales. Y a su vez, la combinación de elementos químicos juntos, es decir, ya no hay compuestos puros, bueno, compuestos elementalmente puros, sino en compuestos más o menos puros, pero compuestos, ¿qué es un compuesto? Un compuesto es sinónimo de molécula, aunque no todos los compuestos son moléculas. Por ejemplo, las sales, no, las sales iónicas, bueno, las sales son iónicas, y los compuestos iónicos no son moléculas. Ahí se habla de la unidad iónica básica, unidad cristalina básica. El cloruro de sodio luego lo dibujamos así, lo escribimos así, NaCl, pero dado que puede estar así, ClNa más menos, ¿cuál está unido con cuál? ¿Cuál es la molécula de cloruro de sodio? ¿Cuál les gusta? Pues casi al gusto del consumidor. Puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta. Tenemos cuatro moléculas posibles. O en el caso de las sales iónicas, no cabe el concepto de molécula como lo estamos prejuiciados los biólogos y bioquímicos y químicos orgánicos que trabajamos principalmente con carbono. Los compuestos de carbono, que es lo que nos interesa a los biólogos, son básicamente moléculas. Y hay una molécula con la que ustedes trabajaban hace 8 días. Ayer hablamos de ella. ¿Cuál fue? La clorofila. La clorofila, dijimos, y ustedes lo vieron, la sometieron a absorción, la iluminaron, cambiándole el color de luz, desde 400 hasta idealmente 750, aunque entre los datos que nos compartieron ayer en el salón de clases, es que llegaron nada más hasta 600, ¿no? ¿Sí? 600. Pero observaron en general, si unieran los puntos que midieron, que es 400, luego 450, luego 500, 550, podrían haber hecho un poco más, a intervalos más cortos, y los podrían haber unido de esta manera, tal vez, y habrían obtenido algo de este estilo. Si ustedes consultan en sus libros, el espectro de absorción de las clorofilas o de la clorofila, de varias clorofilas, van a encontrar algo parecido a esto. Búsquenlo en sus libros para que hagan su reporte. En su reporte lo que van a hacer es comparar el espectro que obtuvieron ustedes aquí en el laboratorio con los espectros que están publicados en los libros de bioquímica, de fisiología, por ejemplo. ¿Bien? Yo aquí encontré, y ayer les mencioné los valores. Les mencioné los valores de la longitud de onda, clorofil, clorotimón, esta clorofila. Por cierto, aquí en este libro, afortunadamente, tengo los valores de absorción en el miscible de las clorofilas, y aquí me menciona, fíjense, anoten, valores de absorción de las clorofilas.
La clorofila A. Clorofila A, déjenme borrar esto. Clorofila A. Como los valores de principal absorción de la luz, ustedes, la luz blanca. Nanómetros, todos los valores todos son en nanómetros. 613 577 531 498, o sea, estoy dando un orden opuesto al que normalmente lo suelo hacer. Casi siempre voy de longitudes pequeñas a grandes. En este caso lo estoy copiando, ¿verdad? Como está en el libro. 429. 429 y 400 metros. La clorofila B, en cambio, tiene espectros de absorción, máximos de absorción en 642, 593, 565, 545, yo y mi dislexia. 453 y 427. Y la clorofila C, por poner otra, tenemos hasta la clorofila D, pero luego quedamos con la clorofila C. Las más abundantes son estas dos en los campos vasculares. Son 628, la C, 628. 580, 442. Bien, ok. Eso es en el caso de las tres de las clorofilas que se encuentran en plantas vasculares. Y ya encontré por fin, espero que ahora no se me haya perdido otra vez. Se me perdió otra vez. Es de los datos de los carotenos. Aquí está. Los carotenos también son una familia de moléculas. Voy a dibujar aquí un esquema básico de un caroteno. El caroteno alfa. Es diferente a las clorofilas. Esta no es cíclica, aunque tiene un par de anillos en los extremos, mientras que la clorofila es completamente cíclica, pero tiene varios enlaces conjugados. Y mientras que este es verde, ¿este de qué color es?
anaranjado preferentemente. Anaranjado. El espectro o las longitudes de onda de absorción máxima del beta caroteno son de 497 y 466 nanómetros.